Más que el pensamiento económico de Ernesto Che Guevara, la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en la provincia acogió un encuentro para abordar los valores humanistas del suramericano devenido cubano. Miembros de la Federación Filatélica Cubana, de las Asociaciones de Combatientes de la Revolución y de Comunicadores, así como del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, asistieron a la presentación de dos libros, el primero titulado De viaje con el Che, del habanero Juan Hernández, y el segundo Ernesto Che Guevara y el coleccionismo, del profesor colombiano Gilberto Gallo. Llevamos muchos años trabajando la historia junto con la Filatelia y el Che. Es el hombre del siglo XXI, es el hombre que nos ha enseñado muchas cosas junto con el comandante en jefe. Y teníamos que venir, estuvimos en Santa Clara participando con los niños, entregándole nuestro libro, este de viaje con el Che, que decíamos que este libro recoge todos los viajes hechos por el Che desde que era Ernesto Guevara hasta que se trajeron los restos de él a Santa Clara. Y como se podrá observar, todos los lugares que él visitó y las personas con las cuales se reunió están ejemplificadas aquí con una pequeña nota a través de sellos y elementos postcartales para que les sea más fácil a los niños de primaria de entender este tema. Ese es el libro que se llama Ernesto Che Guevara y el coleccionismo, que ya llevamos más o menos 10 años con compañeros escribiéndolo, y tiene todo lo que hay en estampillas, que aquí llaman sellos, monedas, billetes, postales y demás historias sobre el Che. Aquí está todo recopilado lo que salió en el mundo sobre el Che. Inclusive les comentaba que en Italia, cuando llegan los migrantes en los barcos desde África, hay un pueblo donde el alcalde del pueblo es comunista y le da billetes a los pobladores para que compren la leche, el pan, y esos billetes son propios del pueblo. Hay billetes con la cara del Che, con Chávez, con Engels, y es una forma de mostrar pues cómo el Che continúa vivo. Se realizaron además dos cancelaciones filatélicas por el aniversario 95 del nacimiento del Che y por el aniversario 70 de su graduación como médico. Liz López García, Notisur.